Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien, que se la estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a un video más de este su canal, David Biker. En esta oportunidad tenemos la nueva motocicleta de la marca TVS, una motocicleta ya presentada, la nueva TVS RTR 310 2024, una motocicleta que llama mucho su diseño vanguardista, una moto que ya presenta con un conjunto de faros en iluminaciones completamente de LED con 3 niveles de intensidad, una aerodinámica cubierta de un motor, un tanque de combustible esculpido y pues tenemos un asiento totalmente dividido, compartiendo así como una motocicleta del estilo deportivo, todo con líneas extremas y en una estética pues bien futurista. Esta motocicleta viene equipada con llantas de aleación de 8 rayos en dos colores, lo que le da un aspecto más deportivo y elegante, y pues se basaron más que nada directamente desde su competencia, que es la BMW 310, y pues al igual de la Ducati Street Fighter. En esta motocicleta lo que realmente distingue a la TVS Apache RTR 310 es su conjunto de características innovadoras que podemos resaltar en toda y cada una de la motocicleta, ofreciendo así una serie de primicias en su segmento como control de crucero, faro totalmente en iluminación de LED, y pues tenemos luz de freno dinámico, 5 modos de conducción para este nuevo modelo, asientos con control climático y un panel digital de 5 pulgadas con diversas funciones de control, como lo podemos estar viendo, un tablero completamente digital que ya cuenta con avanzados sistemas de control de estabilidad para brindar una experiencia de conducción segura y totalmente emocionante. Además de todo esto, esto se queda muy corto, ya que cuenta con un motor conocido monocilíndrico de 312 centímetros cúbicos, DOHC de 4 válvulas de inyección electrónica y refrigeración por líquido, entrega 35 caballos de fuerza a las 9700 revoluciones por minuto, y pues al igual tenemos un torque de 28.7 Nm de torque con su peso de 169 kilogramos. De hecho es una motocicleta bastante buena, pues el peso sí es considerable bien para personas que quieran comenzar en el mundo del motociclismo. Transmisión estándar de 6 velocidades, contando con una verdadera velocidad de 0 a 100 en tan solo 2.8 segundos. Increíble o no, pues es una de las motocicletas muy rápidas que al igual para este nuevo año, pues sí se estará implementando este nuevo modelo. La velocidad promedio que se promete en esta motocicleta es de 150 kilómetros por hora, que está bastante bien. Y pues hablando de tema de suspensiones, adelante tenemos una suspensión invertida y para la parte de atrás una suspensión en monoshock. Además de lo que se estaba hablando de su tablero cuenta con una conectividad Bluetooth, lo cual pone el control en tus manos. Además es una de las motocicletas muy futuristas y que la apuesta la marca TVS como características principales a destacar: 5 modos de conducción, ABS en curva, control de tracción en la motocicleta en ambas llantas, contamos con un embrague antirrebote, suspensiones K y B totalmente ajustables, contamos con cubiertas Michelin Road 5, pantalla TFT full de color de 5 pulgadas con conectividad Bluetooth, tenemos un faro ya en iluminaciones completamente de LED, control de velocidad crucero y pues si fuera poco tenemos un monitoreo de presión de neumáticos, algo que ya está sumamente muy bueno. Y pues ante diferencia de competencias, pues esta es una de las motocicletas que ya está un poquito más avanzada. Sin duda la marca TVS le está poniendo un empeño a sus motocicletas y un claro ejemplo es esta nueva motocicleta RTR 310, que al igual su hermana competente sería la motocicleta deportiva, la TVS 310 RR. Sin duda una motocicleta muy interesante que esperamos a que llegue a México, ya que su lanzamiento ya fue hecho. Es una de las motocicletas que a nivel nacional, a nivel mundial, sí va a romper el récord mundial en ventas. Bueno amigos, déjame en comentarios qué les parece esta motocicleta, si realmente tú te comprarías este modelo. Déjame en comentarios qué te parece. Y sin nada, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video.
If I left it all behind, 'cause we could.